Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al episodio siguiente de Legend of Dragon, capítulo 49. Estamos en un disco anterior, disco 3, y vosotros diréis, ¿por qué disco 3 y no disco 4? Que, bueno, el capítulo anterior acabó en el disco 4, porque estamos en ese disco, pero ahora no, ahora como ya sabéis, hemos conseguido al tipo este, tan amigable, ¿no? Este ser tan extraño, llamado Colon, que nos va ahora a permitir, pues, llegar a todos los puntos del juego, ¿vale? No a todos, porque no están todos disponibles, creo que no, están los más, digamos, importantes del juego. Como veis, está aquí Capital Vale, el pueblo de Loan, el castillo de Fleth, Donau, ciudad de Fueno, Furni, Beningrado, que es donde estamos ahora, supuestamente, el pueblo de la Brisa y, finalmente, Cenebatos, que es donde, supuestamente, la historia continúa, ¿vale? Con lo cual, vamos a hacer aquí un parón en la historia, chicos. Vamos a ir, esta vez, a Welbeb. ¿Por qué? Vamos a iniciar la misión opcional de los dragons. Vamos a intentar vencer a los 4 dragons que están en ese lugar. No sé si anteriormente en esta zona nos dieron un poco de información sobre esto, ¿no? Me parece que sí, pero no se podía hacer nada hasta ahora, ¿vale? Así que vamos. Ahora sí podemos, porque esto solo se hace en el disco 4, en relativo, ¿no? Porque estamos en el 3, pero bueno, se hace en esta parte de la historia, chicos, en este momento, ¿vale? Así que vamos a hacerlo ahora y ya está. Se puede dejar para más adelante, pero bueno, ya que estamos aquí, pues aprovechamos y ya está, chicos. Ya sabéis, acordaros, sacamos en Beningrado la armadura leyenda. Aunque no sé para qué la equipamos esta armadura. Creo que fue para... Albert. Vamos a ojearlo, a ver. Si no, pues la cambiamos. A ver. No, Albert no está equipado con esto. Está equipado Dart. Vale, sí, perfecto. De acuerdo, Dart, chicos, muy bien. Pues así se va a quedar, de momento. Espera un momento, porque Albert no está en el equipo. Estoy pensando, vamos a cambiar un poco el equipamiento. Vamos a quitar a Albert el casco leyenda, porque es tontería, ¿no? Esto es para llevarlo sí o sí en el combate, no para dejarlo en el... en el relevo. Vamos a ver cómo lo puedo quitar yo esto. Esto, vale, esto mismo. Evita confusión, tal y cual, vale. Y ahora esto lo metemos. A ver. ¿Quién tiene menos defensa mágica? ¿Rose o...? A ver. ¿O Meru? Vale. Rose tiene, ¿verdad? Sí. Pues venga, para Rose. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Hay que dar una vuelta importante. Hay que meternos por aquí, por el glaciar este, salir por arriba y llegar a este punto, ¿no? De la historia. Welbeb, la capital. Así que vamos con paciencia, chicos, que no hay prisa. Y a ver lo que acontece en este capítulo, en esta parte. Venga, vamos. Estamos, me estoy fijando, estamos por encima a nivel 30. Es un buen nivel en esta parte del juego, ¿no? Para avanzar. Sin duda. Si estamos a más, pues mejor, pero bueno. Aquí, como ya sabéis, está siendo bastante difícil subir nivel, ¿no? Es en comparación como otros RPGs, que se subía más rápido, inclusive. Se podía llegar aquí al disco 4. Bueno, sí, en otros RPGs es fácil llegar al nivel máximo, pero aquí no, como veis. Es un tostón, ¿no? Contando con que además... Bueno, aquí no es el nivel 100 o 99, como estamos acostumbrados. Aquí es el máximo, el 60, si no me equivoco. Lo comenté, ¿verdad?
Creo que sí, el nivel máximo es este, chicos, 60 para todos. No se puede subir más de ahí, pero... a pesar de que es un nivel bastante bajo en relación con otros RPGs, pues cuesta mucho, ¿no?, llegar a ese nivel. La experiencia que se tiene que acumular, vamos, es bestial. Y encima, los combates no es que ayuden, ¿no?, para esto, porque da muy poca experiencia, con lo cual... subir a tal nivel, pues... es un tostón, la verdad. Cuesta mucho, pero bueno. No recuerdo si yo subí alguna vez al nivel 60. Creo que sí. Lo subí con Dark, me parece, en la última parte del juego. De este disco. Vaya. Me costó bastantes horas, eso sí, pero lo conseguí. Sinceramente, bueno, en mi opinión no merece mucha la pena, ¿no? Aumentar al nivel máximo. Con el nivel 50 o 40... joder, 45-50 yo creo que es más... más que suficiente para pasar el juego, chicos. Inclusive vencer al mago Fausto, ¿no? Ese tipo, ya sabéis, por cierto, aprovecho para comentaros que el mago Fausto, chicos, pues posiblemente vendrá en los siguientes capítulos, ¿vale? Además, ahora que por fin tenemos libre elección por el mapa mundi para ir por donde queramos, pues podemos buscar los últimos polvos que nos quedan. Y así poder... joder, la puta, tío. Sí que fallo ahora. Poder... crear el objeto necesario, ¿no?, para penetrar en la defensa de... ahora. Del tipo este. Del mago Fausto. Aún queda para esto, pero bueno. Nos queda, como digo, conseguir los 6 polvos que nos quedan. 6 o 7, no sé cuántos son. Teníamos en el capítulo anterior 44, si no me equivoco. Vamos a mirarlo. Ya que estamos, coño, vamos a ver. ¿Cuántos tenemos? 44, si la memoria no me falla. Vamos a ver. Sí, ahí veis, abajo. 44, perfecto, nos quedan 6. Como ya se sabe, esos 6 pues estarán en zonas ya visitadas, ¿no? Que yo por mi parte pues no cogí o no me di cuenta de que estaban ahí, pero en fin, espero que no se complique mucho el cogerlos todos. Más combates, venga ya. Joder. Venga. Nos toca atravesar esto, esta parte, el campo helado, ¿verdad? Sí, campo nevado. Bueno, campo helado, campo nevado, a fin de cuentas es igual, ¿no? En fin, vamos hacia el norte esta vez, sin desviarnos, que es por aquí. Vale, no se ve una puta mierda el porcentaje, ¿no? 200. Pero no se ve mucho. ¿Cuánto quitamos? ¡Toma ya! Joder. Bueno. A ver. Vale. Listo. Atravesamos esto, salimos otra vez al mapa mundi, ¿verdad? Sí. Ya, pues, estamos en el... en el destino, chicos. Capital Welbeck. Muy bien. No sé si nos pide el disco 4, espero que no. Por cierto, no, vale, porque esto se supone que es el disco 3 todavía. Muy bien, pues ahora vamos a intentar entrar en las torres del centro, ¿os acordáis? Aquí nos apareció Shirley.
diciendo que, bueno, teníamos aquí una misión pendiente, ¿no? En el disco 3 en ese momento. Aunque no se puede hacer nada, como os he dicho antes, porque... Creo que sí, entramos en las torres, pero no pasaba nada. Y ahora al entrar, pues, veremos que sí, ¿no? Que aparecen cositas interesantes. Así que vamos a ello. Joder, es que vaya mierda lo que quitamos con Meru, tío. Es que no quita nada ahora. A ver, los tres a Meru, venga, hombre. A la mierda, Meru, claro, estaba claro, tío. Acosadores de mierda. ¡Meru! ¿Qué te han hecho? Hijos de puta, tío. A ver, Meru, aguanta, toma esto. Pilla. Abre la boca y pilla esto. Muy bien. Pues venga. Al lío, chicos. Vamos a meternos, creo que ya estamos llegando, sí. Si los combates nos dejan a ser posible. La madre que me parió, tío. Vamos a escapar, chicos, porque si no esto... Insufrible, tío. Otra vez a Meru, joder. Venga, por aquí, otro combate, ¿verdad? Uy, casi, tío. Venga, por fin, a ver. Estamos llegando. Mira, aquí está Shirley. Rose, vuelve a verme. Mi poder no da más de sí. Por favor, salva a las almas de los cuatro dragones. Tal, tal, vale. Con lo cual, he aquí el misterio, ¿no? Este misterio vamos a descubrirlo justamente en esta parte, entrando por las torres. Ahora debemos seguir a Zieg. De modo que Zieg, pues, va a pasar a segundo plano, ¿no? Vamos a intentar hacer esto primero y ya está. Entrando en principio por todas las torres para combatir con estos espíritus, chicos, de dragón, ¿vale? Son combates, bueno, no muy complicados, porque no son combates tipo Mago Fausto. Aunque sí hay que tener un poco de cuidado con ellos, ¿no? Pero en fin.
Yo creo, fijaros, que esto para ser opcional, yo creo que debería meterlo como parte de la historia, ¿no? Ya que esto, bueno, conlleva a saber más historia, averiguar más cosas, ¿no? Del juego. Con lo cual, no sé. Deberían, sí, ponerlo como parte de la historia sin ser opcional, ¿no? Directamente, pero bueno. Vamos a ver si llegamos. Vamos a entrar aquí. Para coger algo importante. Aquí no se produce nada, como veis, ninguna secuencia. Pero si examinamos esto, nos dice, hay un pequeño agujero en medio del relieve. Esto debía de ser de aquí. Vemos que el siguiente polvo de estrellas, el 45, chicos. Ya nos quedan menos, nos quedan 5 solamente. Así que uno menos, perfecto. Ahora sí, vamos a intentar entrar aquí, no sin antes. Vamos a preparar al grupo, porque nada más entrar, bueno, se vencieron en combate, ¿no? Se nos echa encima el siguiente jefe. Bueno, el primero, según se mire, según por donde entremos, ¿no? Pero sí, vamos a cambiar al equipo. Vamos a meter a los más fuertes, venga, para que esto dure menos. Vamos a quitarle a Meru lo que hemos puesto antes. No, Meru no. Vale, tiene puesto esto Dar. Sí, vamos a ver, vamos a quitarle esto a Dart. Y vamos a ponérselo a Albert, perfecto. La armadura, el casco leyenda. Las dos cosas, venga. Así Albert ahora es invencible completamente, ¿no? Apenas pueden quitarle vida con estas dos cosas puestas. La armadura y el casco, tío. Es acojonante esta combinación. Muy bien. Casco dragón, armadura vieja, rodillas metal, anillo terapia, devorador alma. Perfecto. Gladius, tal, tal. Vale, bueno. Así se queda. Vamos allá. Vale, vale, tenemos aquí Siuveil, o como se quiera pronunciar. Vaya nombre, tío. Fijaros el aspecto, ¿no? Es como el dragón de Albert. Son almas encerradas en estos tipos. Vale, resumiendo, estos tipos son como almas en pena, ¿no? No, no pueden morir. Van vagando por el mundo, dando coñazo, ¿no? Al resto. Pero nosotros vamos a poner punto y final a esto. Así que, venga. Vamos allá. A ver. Elemento viento, perfecto. Elemento contrario, elemento tierra. Con lo cual, no, vamos a... Lo primero, vamos a lanzar objetos de apoyo. Vamos a lanzar más potencia al ver. Vale, daño, bueno, se puede evitar, ¿no? Se puede aguantar bastante bien. Bueno, sigamos, acelerar. ¿A quién? A Rose.
Vale, vamos a lanzar. Si tenemos, no sé si disponemos de... A ver. Objetos de elemento tierra. Que va a ser que no. El más fuerte que tenemos es la bomba esta, la bomba psicodélica. Bueno, pues venga. A por ella. Vamos allá. Toma, tío. Disfruta. Siente el dolor. Otra magia. Fijaros que los ataques básicamente de estos tipos, bueno, se caracterizan por las magias de los dragones, ¿no? En este caso, este tipo solamente usa magias del dragón de Albert. ¡Hostias! ¡Te has pasado, tío! ¿Capullo? Rose, aguanta. Ahora voy a revivirte. Espérate. Hostia, se quita, ¿eh? Quita un daño considerable, tío. Hostia, normal que Rose no aguante, la pobre. Bueno. Pues venga, arriba, Rose. Despierta. La putada es que el tipo este tiene mucha agilidad, el cabrón. Pero bueno. Vamos a tratar de aguantar como sea, curando, por ejemplo, al grupo, para empezar, ¿no? Porque estamos en amarillo con los dos. Sí, esto. Lluvia cura. Ahí está. Sigues en azul, eres un tipo duro, pero no vas a aguantar mucho, capullo. Joder, Rose, joder, tío, ¿cómo quitas eso? ¡Qué ridículo eres! ¡Qué ridícula! ¿Qué cojones? ¿Por qué fallas, Dar, querido? ¿Qué te pasa la espada? Joder. Es duro, ¿eh? No se quita, tío. Casi 1000 por golpe, joder. A Dar. Bueno, menos mal que Albert está protegido. Madre mía, tanto que ni la ataca, ni le huele. Vamos a ver. Dado que Rose no quita mucho, Rose quitando con... Vamos, atacando físicamente, es una mierda. Pues vamos a tratar de ser un poco de apoyo con ella, ¿no? Vamos a darle apoyo al grupo, chicos. O bien con magias de curación. O de apoyo. Mira, por ejemplo, esto. Anula ataque físico por 3 turnos. Venga, a dar. Ahí está. Una magia, qué cabrón. Hostias, esa magia tiene pinta de que va a hacer pupa. Ah, no, bueno. Recupera 100% PM a todos. No, venga, atacamos. Normal y ya está.
Joder, ya me gustaría a mí durar tanto con el dragón, tío. Mira si dura el capullo este con el dragón. Joder, tío. Uy, 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 eso huele mal. Ataque supremo. Eso huele que Dar y Rose no van a vivir para contarlo. Ah, sí. Qué suerte, tío. Dar, bueno, a punto ha estado de palmarla, tío. Míralo, 66 puntos, joder. Hijo de puta, tío. Vale, vamos a probar con Albert a proteger con el dragón. Esto resiste daño durante 3 turnos al 50%. Venga, muy bien. Bien ahí, venga, quitando poco, así me gusta, muy bien. Joder, es que tiene mucha agilidad el cabrón. Ataca súper rápido, tío. Cada turno. Joder. Gracias, Albert. Qué guapo. Gracias, tío. Vale, amarillo. Perfecto, está un poco tocado. Vamos a darle, a ver, fuerza. Es que este viento, es que esto no merece la pena, chicos. Nada, atacamos normal y ya está. Porque si no, vamos a quitarle mucho menos. Nunca entenderé por qué los ataques de dragón quitan menos. Es que no lo entiendo, tío. O sea, estando normal quitamos más. Y con Albert, que encima es súper ofensivo, atacando quita menos, tío, con dragón. Venga, ya vete a la mierda, tío. Son cosas que no me entran en la cabeza, tío. En fin. A joderse y aguantarse, supongo, ¿no? Vamos a ver. Ataque potente, trueno. Individual, ¿tenemos alguna magia de...? A ver, individual, no, parece que no. Son múltiples todas. Bueno, venga, pues esta. Tomar por culo ya, a ver si muere.
Venga, tío, no me compliques, hombre, no me compliques la vida. Joder. Pesado, que eres un pesado. No, con Rogue no. Hemos dicho que atacando no vale una mierda, ¿no? Así que... magias, venga. Joder, a este paso la va a matar, tío. La va a hacer un friambre, tío. Ya verás. Míralo. A tomar por culo. Encima ahora tiene menos defensa. Joder. Venga, rojo. Vale, perfecto. Venga, está ya casi muerto, chicos. Lo tenemos. Vamos a darle un poco de por culo. A ver si muere ya. Vamos, ríndete. Joder. Ríndete, cebolleta. Vamos, muérete, tío. Vamos, Albert, venga, mátalo, tío, joder. No, esta cámara no me gusta. Este ángulo no me gusta. Uy, qué raro, chaval. Hostia, tío. Venga, ahí. Albert, muy bien, así no lo matas. ¡91! ¡Qué cutre, tío! ¡Qué cutre! ¡Qué bien! ¡Cómo mola! Ese daño. A ver, la cámara quiero recta. ¡Cojones! Ahí. Ahí estamos. Venga. Madre mía. Si nos está costando este, chico, no me quiero imaginar el Mago Fausto, ¿eh? O sea, ojo al dato, porque el Mago Fausto, a comparación de este, es un enemigo, vamos, muy cutre. Este enemigo, este dragón, madre mía, tío. Venga, ¿mueres o no mueres? Venga, mueres, ya está, una de dos. Debes de morir. Muere, capullo. Hijo de puta. Muere. Ha muerto, vale, vale, venga, sí. Cáete para atrás. Tomar por culo ya. Muy bien. Ha costado, ha costado. Pensaba yo que no, pero... hostia, tío. Experiencia, vale. A repartir. 6.000, venga. Ahora, mataros ahí por coger unos cuantos puntos de experiencia cada uno. Venga, muy bien ahí. Rose, nada. No se pelea ni por nadie. No se pelea tal y como que no recibe experiencia, ¿no? Estando muerta. En fin. Muy bien. Nos ha dejado... una piedra. Normalmente estos tipos sueltan piedras elementales, ¿vale? Para los personajes, chicos. En este caso, como este dragón es... considerable, igual que el de Labyrinth,
Bueno, Lavid, Albert, ¿no? Mejor dicho. Que Lavid ya no tiene sentido nombrarlo. Pues el resto de Dragons igual, ¿vale? Nos queda luchar con el elemento agua, elemento tierra y elemento indefinido, que es el de Hatchel. Elemento... Sí, vamos, elemento indefinido. No tiene elemento contrario, vaya. Pues estas piedras nos defienden de los elementos... de los personajes. No sé si es... anular ese elemento o directamente reducirlo a la mitad, ¿no? Vamos a comprobarlo ahora. Venga, sí, hasta luego, majete. Encantado de matarte. Vaya. Qué misterio, ¿no? Joder, tío. En fin. Uno menos. Vamos a ver. ¿Para quién es esto? Hemos dicho para Albert, ¿verdad? ¿Dónde está? Vamos a ver. Sí, esta es. Vale. Reduce daño de viento a la mitad. Con lo cual, sí, se supone que estos son, como veis, accesorios. Anillos, ¿vale? Así que matando a estos tipos, pues todos los personajes, excepto Dar y Miranda, pues pueden tener estos. Bueno, por ahora, ¿no? Porque Dar sí puede tener este accesorio de su elemento, pero en fin, más adelante, ¿no? Ahora, pero bueno. Ha costado, ¿eh? O sea, ha costado un poco, la verdad. No me esperaba que fuese tan complicadete el combate este. Bueno, vamos a guardar, chicos, y vamos a dejar los demás dragons para los siguientes capítulos, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, capítulo por capítulo, para matar a estos 4 capítulos o 5. Vale, así que... espera, vamos a curar un poco al grupo, que no me fío. No va a ser que al intentar guardar nos maten en el camino. Ya vamos, me tiro de los pelos, tío. En fin. Como aquí está el punto de guardado, aprovechamos y guardamos. Aquí está, perfecto. Bueno, pues fin del episodio, chicos. En los siguientes solamente haremos esto, ¿vale? Vencer a los siguientes dragons que están en estas torres de Wellweb. O Wellweb, como se quiera pronunciar la puta zona esta. Así que, un saludo para todos. Como siempre, gracias a los que me seguís, chicos. Cualquier duda, ya sabéis, podéis comunicarme en Enter, Facebook, en fin, donde queráis, ¿vale? Un saludo para todos y hasta la próxima.